Hello. Can you hear me? ¿Me escuchan? Hola, hola. Can you hear me? ¿Me escuchan? Hola, 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 hola. ¿Y si entraste en tu teléfono? ¿Desde el correo? ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, buenas noches. Janet. ¿Me escucha, Janet? Glenda, ¿me puede escuchar usted? Alberto, ¿me escucha usted? Alberto Girón. Blanca Lemus, ¿me escucha usted? A ver. Hola, hola, necesito que me respondan si me escuchan. Nadie me escucha. Yo sí le escucho. Katia, sí le escucho. Okay, gracias. Glenda, ¿me puede oír usted? Brenda, ¿me oye usted? La puerta. Bueno, no sé qué está pasando, pero necesitamos iniciar. Ok, ¿recibieron mis imágenes que les envié el chat? No. Pero ya se unieron al chat. Yo sí, ya me uní. Ok, bueno, voy a empezar presentándome. Mi nombre es Francisco. I live in Lourdes. I'm 48 years old and I'm an English teacher. I work in different institutions, different levels. Entonces, a eso es lo que hago yo. Yo soy un profesor de inglés a tiempo completo. No sé si les dijeron en la llamada inicial que tenían que estar en un lugar lo más callado posible para no tener interferencias ni nada. Entonces, en algunas ocasiones, digamos, usted está en el cuarto que da a la orilla de la calle y pues no podemos hacer nada referente al ruido de los carros, de las motos y todo, pero sí tal vez podemos minimizar el ruido estando lejos del televisor, de la música o que llegan a preguntarle algo, entonces para que podamos aprovechar bien la hora. Any questions? Ok, les voy a compartir la imagen que les envié al chat. Si usted no la tiene en el chat o si usted no se ha unido todavía, tómele una screenshot.
porque ahorita todos nos vamos a presentar. Entonces, como referencia, les envié esas preguntas, oraciones, como usted quiera decirle, para que las vamos a ocupar ahorita. Permítame aquí. Voy a poner OK. Share. Share. Vamos a ver por acá. OK, ven el documento. You see the document? No. ¿Pueden ver el documento ahí en la pantalla que dice Introduce Yourself? Sí. Aquí en la computadora. Sí, sí. Ok. Sí. Ok, son 6 diferentes oraciones que nosotros ocupamos para podernos presentar. Por ejemplo, en el caso mío, yo voy a decir, My name is Francisco. I am 48 years old. I live in Lourdes. I work in Inglés Corporativo. I am married. In my free time, I like to watch TV. ¿Está claro cómo lo vamos a ocupar? Yes. Okay. So, like this. So, se lo voy a volver a decir para que todos podamos. Dice, My name is Francisco. I am 48 years old. I live in Lourdes. I work in Inglés Corporativo. I am married. In my free time, I like to watch TV. Okay, so I need the first volunteer. Necesito al primer voluntario para que se presente. Recuerde de que para poder aprender es necesario equivocarnos. Entonces, no tenga miedo de equivocarse, ya que los errores es parte del proceso. Elizabeth. Hola. Yes. My name is Elizabeth. Uh-huh. I am 56 years old. Very good. I live in San Salvador. Okay. I work in my house. Good. okay. I'm single. Yes. In my free time, I like to walk. Oh, very good. Do you have a park near your house? ¿Tiene algún parque cerca de su casa? Parque. Ah, okay. Es yes, yes. ¿Cómo dice que le gusta caminar? En los domingos me gusta hacerlo. Oh, good. Very good. Very good. And you work in your house, Elizabeth? Sí, yes. Good. Do you have children? Yes. ¿Cómo se dice nieta? ¿Nieta? Granddaughter. One granddaughter. Ok, very good. Thank you, Elizabeth. Esto es para todos. En inglés, cuando usted dice children, no necesariamente se refiere a los chiquitines. En el caso mío, yo tengo 5 hijos. La primera tiene 26 años. El segundo tiene 21, 17. Y siempre digo children, sin importar la edad. All right, good. Thank you, Elizabeth. Vamos a ver the next volunteer. I am. Yes, Janet. Yeah. Good evening. Good evening. My name is Janet Morales. I am 43 years old. I live in San Salvador. Uh-huh. I work in a ONG. Yes. I am married. Good.
In my free time, I look to, I don't know. I don't have free time. Okay. So you work in an NGO? Yeah. Okay. NGO. NGO. In English, you say NGO. NGO. It's okay. And where is the NGO located, Janet? Yes. San Salvador, but it's Central America too. Oh, okay. Very good. Nice. And what's the name of the NGO? What's it? What is the name? CDR. Okay. CDR. All right. Good. Good. Thank you, Janet. Thanks. Next one. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Volunteer, Johanna. Volunteer. Johanna. Yes. Vamos a ver quién va a ser el próximo voluntario en presentarse. My name is Johanna. Yes. I am 33 years old. Yes. I live in Cincinnati. Good. I work in, I don't know, work at the moment. Uh-huh. I am married. Good. In my free time, I like to draw. Very good, very good. Any drawings in particular, Johanna? Yes, caricature. Comics. Sí, comics. Very good. Thank you, Johanna. What part of Sonsonate are you in? Johanna? Hola? What part of Sonsonate are you in? Yes. ¿En qué parte de Sonsonate? Misata. Okay, very good. Nice. Thank you. Next. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Who's next? Okay. Yes, Katia. My name is Katia Siliezer. Uh-huh. I am 38 years old. Uh-huh. I live in San Salvador. Good. I work at Sears store. Good. I am married. Good. In my free time, I like to listen to music. Very good. What kind of music do you like, Katia? Pop in Spanish. Pop in Spanish. Yes. Okay, very good. Thank you, Katia. Next one. Next. ¿Quién sigue? A ver, ¿quién sigue? My name is Blanca. Yes. I am 15 years old. Yes. I live in San Salvador, Donacatepeque. Good. I work in school. Are you a teacher? Yes. Oh, good, nice. Sí. Y I am single. Okay. And do you work in a public school or in a private school? Public. Public school. Public school. Okay, very good. Thank you, Blanky. Thank you. Next. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? El tiempo es oro. Time is money. Bueno. ¿Quién sigue? ¿Quién? Yes, Brenda, we can hear you. And my name is Brenda. I'm 28 years old. Uh-huh. I live in San Miguel. Oh, San Miguel. I don't work now. Okay, very good. I am married. Yes. And in my free time, I like to listen to music. Very good. English or Spanish? Both. Very good. Thank you. Thank you, Brenda. Next one. Next.
Hello. Yes, sir. William. Yeah, I'm here. Uh-huh. Talk to me. Well, I'm William. I am from Santa Ana, Salvador, and I'm 38 years old. I'm married. Okay. I have two kids. And also, in my free time, I like to watch movies and listen in country music. That's my favorite. Good, good. It's not common to hear someone saying country music. Yes, often I have the chance to travel to United States, and I like to listen that music when I'm road tripping. Oh, good, good, nice. Yeah, yeah. Thank you, William. Absolutely. Thank you. Okay. Thank you. Next nice one. Same here. Thank you. Next, ¿quién sigue? Quickly. Rápido. Se nos ve el tiempo. Quickly. Hi. Dulce. Yes, Dulce. Hi, my name is Dulce. I am 26 years old. I live in San Salvador. I not work now. Mm-hmm. I am single. In my free time, I like to cook. Good. What do you like to cook, Dulce? Pastas. Oh, you like pasta, Italian food. Yes. Good. Maybe one day you can cook for the class. I don't know. Okay, thank you, Dulce. Next one. El próximo, la próxima. Quickly. Esmeralda. Hola. Yes, Esmeralda. My name is Esmeralda. Ajá. I am 25 years old. Okay. I live in Ilopango. What part of Ilopango? Santa Lucia, Ilopango. Oh, okay, good. Mm-hmm. I work, not. I don't work? Not. Okay. I am single. You are okay, very good. In my free time, I like to play soccer. You like to play soccer? Sí. Oh, that's good. Nice. Very good. Thank you, Esmeralda. Next. Vamos a ver quién sigue. Who's next? Anybody? Ya no hay nadie más. Volunteer or victim? Solo se han presentado 9 de 17. Vamos a ver dónde están escondidos estos 8. Ya ahorita los voy a encontrar. Ya va a ver. Aquí los tengo escritos. Vamos a ver. A todos les cayó la imagen en el chat, ¿verdad? No. Vaya, para los que no les cayó la imagen en el chat, aquí está en la computadora ahorita. ¿Todos lo ven? Yes. Okay. Sí. Entonces, that is the reference that we're using. Okay. Anybody else? ¿Alguien más que se quiera presentar? Acuérdese, la razón por la que está haciendo el sacrificio de estar conectado de 9 a 10 y es para aprender inglés. Y para poder aprender inglés, tenemos que participar, tenemos que hablar. Y acuérdese que los errores es parte del aprendizaje. Así que no nos sintamos mal. ¿Alguien Absolutely más? Agree. Yes. Okay. Hello, yes. Good night. My name Hello. Is Caroline. Ajá. Sí, me olvido cómo se dice 36 en inglés. 36. I am living in Soyapango. I am working in, no sé cómo se dice, aseguradora. ¿Dónde? En una aseguradora. Oh, insurance company. Insurance company. Okay. I am single. Y in my free time, I like TV. Oh, good. Very good. TV. Thank you, Caroline. Next. ¿Alguien más? Anybody else? Hola, buenas noches.
Yes, Isaac. Okay. My name is Isaac. I'm 20 years old. I live in San Salvador. I work in a consulting firm. I'm single and every time I like to play a bass guitar. Okay, and where do you live, Isaac? Excuse me? Where do you live? In San Salvador. San Salvador, okay. Very good, thank you. Anybody else? Alguien más? Alguien más? Anybody else? Alguien más? No? Okay, bueno. So, let's begin. Como módulo básico que es este, básico 1, los que ya tienen un poquito de conocimiento del idioma, pues van a tener que ser un poquito pacientes, porque parte del programa es de que vamos a empezar desde lo más básico. And when we say basic, we mean this. ¿Ve el documento que está ahí? Yeah. Absolutely. Yes. Okay. Yes. Yes. What's the name of this document? It's the alphabet. Very good. It's the alphabet. Let me ask you, how many letters do we have in the Spanish alphabet? I think 25, around 25. 28. Okay. ¿Cuántas letras en el abecedario en español? How many? Yo oí como 5 diferentes respuestas. Está bien. 28. Okay. 27. Okay. Y ustedes son testigos que ya oímos desde el 21 hasta el 28, ¿verdad? 21, 27, 26. Okay. In Spanish, solamente alguien acertó. Son 27 letras en español. 27 letters. In English, we have 26. 26. What's the difference? Yes. What's the difference? Ñ. Exactly. Ñ in English doesn't exist. No, no existe la Ñ. Por eso es que el gringo, cuando le, si su apellido es Núñez, él le va a decir Núñez. Si su apellido es Quiñones, le va a decir Quiñones. Entonces, para decir quiteño, él va a decir quiteno. Quiteno. Ajá. Quiteno. Va a decir, vamos a ver perder al faja al quiteno, dicen. No. Ya van a enojar los de Santana, no. Anyway. Hey, come on, come on. It was only a sentence. It was only an example. Yeah, yeah, no, I know. So, listen to this. En inglés, son 26 letras y cada una tiene un sonido bien particular. 26. You have 26 letters. Se lo voy a decir para que usted le vaya poniendo atención cómo se oye. Pay attention. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay. Se lo voy a decir de manera natural. Dice así, mire. Look here. A ver dónde es que estamos. Ok, se lo voy a repetir y quiero que se fije bien cómo pronuncio cada letra, porque es de suma importancia a cómo suenan las letras en inglés. Lo voy a poner a todos en silencio para que puedan escuchar bien. Si usted se fija en su pantalla, ahí aparece el micrófono. Cuando yo lo pongo silencio, le va a aparecer como que está bloqueado. Si usted quiere decirme algo, simplemente le da el micrófono y automáticamente yo lo escucho.
pero para que todos podamos oír bien, lo voy a poner en silencio. Okay. Okay. Here we go. Go ahead, man. All right. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Any questions there? Preguntas. Is there any letter in particular that you feel is difficult? ¿Alguna letra en particular que usted sienta que le pueda costar un poquito? Not exactly. Not exactly. Okay. Anybody else? ¿Alguien más? Any questions? No. Everything is clear. Yeah. Yes. Yeah, absolutely. All right. So let me show you this. A, B, C, D, E, F, Y, hold on. Where's this document here? Okay. ¿Pueden ver el abecedario? You see the alphabet? Yes. Yes. Okay. Yes, we can see it. Now, yes. Look here. En español... Tenemos la B grande, que realmente se llama B labial, y tenemos la B pequeña, que realmente se llama la V dental o V. La V dental. Ok. En español, ya sea que usted diga Barcelona o diga Valencia, siempre tenemos el mismo sonido. No diferenciamos nada. Podemos decir buen día, como podemos decir Vázquez, y el sonido es exactamente igual. English is completely different. El inglés es totalmente diferente. Si se le, ¿por qué cree que se le llama labial? Why the name labial? Anybody? Because sounds when like you are doing this. Ok, ¿por qué cree que se le llama labial? El nombre es literal. Porque como que aprieta los labios. Se oye algo así. Ok, let me give you some examples. Le voy a dar ejemplos de palabras que empiezan con ese sonido. Usted dice baby, big, blue. Fíjese bien. Baby, big, blue. ¿Qué ocupé para pronunciar esas palabras? Los labios. Solamente los labios. Solamente los labios. Y es la razón por la que se llama labial. Labial. Ahora, la que nosotros le llamamos B pequeña o V, you make a combination. You make a combination of your teeth with your lower lip. Entonces, usted hace el sonido haciendo una combinación de sus dientes de arriba dientes con el labio de abajo. Labio de abajo. Y por eso se le llama labidental, porque ocupa el labio con los dientes. So, le vuelvo a repetir. Si usted piensa que decir niño en inglés, usted puede decir boy, no, no está bien. O usted piensa que puede decir victoria diciendo victory, la gente le va a entender, pero it's not well pronounced. So, tiene que tener mucho cuidado. Si es una B labial, make sure that you say baby, big, and blue. Si es con la B pequeña, you're supposed to say victory, vulture, Venezuela. Is that clear? Vikings. The Vikings. The Vikings. Yeah. Exactly, the Vikings. Any questions there? Vancouver. Venecia. Venice. Venice. Okay, preguntas ahí?
Anybody? Preguntas? Questions? Estamos bien con el abecedario. Yeah, yeah. Okay. I need one volunteer to tell us the alphabet. Un voluntario que nos quiera decir el abecedario. Yeah. Go ahead. Okay. A, B, Z, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Good, very good. Someone Thanks. Else? Alguien más? Alguien más? Someone else? Mira. Nadie. ¿Ve? Okay. Nadie más. Yes, please. Katia? Yes. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, E, W, X, Y, Z. Very good. Thank you, Katia. Very good. Someone else? Alguien más? Anybody else? Mm-hmm. A, yeah. A, Blanky. Yes. C, A, B, C, D, E, F, U, G, A, G, A, I, A, L, M, N, O, P, Q, R, R, S, T, E, U, U, V? V, V, W, X, Y, C. Very good. Más o menos. Very good, very good. Nice. A ver, ¿alguien más? ¿Otro valiente? ¿U otra valiente? Don't be shy, buddy. Exactly. Don't be shy. No tenga miedo, no tenga pena. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No. ¿Elizabeth? Oh, yes, ay, es que no encuentro el enlace. ¿Cuál enlace? ¿Para qué? Para, bueno, este, A, B, C, D, E, F, G, H. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. B, W, X, Y, Z. Very good. Excellent. Thank you, Elizabeth. Thank you. Okay. Well very done. Good. Well done. Good. So, okay. Les envié unas imágenes al chat. Si por alguna razón usted no tiene acceso al chat todavía, tiene que irse a su correo. En el correo le va a aparecer un link. Cómo usted unirse. Si todavía no tiene la imagen, ahorita se la voy a poner en la computadora para que usted le pueda hacer una captura de imagen ahorita y lo podamos ocupar. Ahorita voy a explicar cómo funcionan estas useful expressions. Now, ¿lo pueden ver todos el documento? Yes. Ok. Yeah. Useful expressions. ¿Qué dice ahí? Useful expressions. The first, how do you say in English? How do you say useful expressions in Spanish? Expresiones útiles. Expresiones útiles. Expresiones útiles. ¿Qué quiere decir útiles? Que usted frecuentemente la va a estar haciendo.
Okay. Look at the first one. Lo voy a poner en silencio a todos para que puedan ver la para que me puedan escuchar bien la explicación. Okay. Here we go. Si en lo que estoy explicando hay alguna que no le queda claro, toma nota y después que venga el tiempo las preguntas, usted me hace. Ok, here we go. Ok, en la número uno, como usted puede ver, hay un espacio. How do you say? Entonces, lo que nosotros queremos es esto. Si digamos usted no sabe cómo se dice lapicero en inglés, para que usted no me haga la pregunta en español, le sugerimos que desde ahorita usted empiece a hacer las preguntas, pero en inglés. Entonces, para que usted no me diga, Francisco, ¿cómo se dice lapicero en inglés? Yo espero que usted me diga, Francisco, how do you say lapicero in English? De esa manera, usted empieza a ocupar ya el idioma. Vuelvo a repetir, en la número uno, usted sabe cómo se dice la palabra en español, pero quiere saber su equivalente en inglés. En la número dos, usted ya oyó o ya vio la palabra en inglés y quiere saber qué significa. Entonces, por un ejemplo, usted oyó la palabra train. Y usted me quiere decir, Francisco, ¿qué significa la palabra train? Que significa tren o entrenar. Entonces, en vez de que usted me lo pregunte en español, usted me va a decir en inglés, what's the meaning of train? De esa manera, usted está ya practicando el idioma. En la número tres, usted me está preguntando cómo se escribe o cómo se deletrea una palabra. Es decir, si yo le doy mi correo y hay una palabra que usted no logra descifrar, usted me va a decir, Francisco, how do you spell? Y me dice la palabra que quiere saber. Entonces, para que usted no me pregunte en español y desde ahorita empiece a ocupar el inglés, usted me va a decir, Francisco, how do you spell? Y ahí me va a decir la palabra que usted quiere saber. En la número cuatro, por A o B razón, usted no escuchó o no entendió lo que dijeron, para no decir en español, mire, ¿puede repetir, por favor? Lo va a decir en inglés. Can you please repeat? Y la número cinco, tenemos las famosas palabras mágicas que son excuse me, I'm sorry, thank you, y a la par de thank you, tenemos el you're welcome. Ok, any questions there? Lo vamos a poner. Ok, ahorita ya puede, ya los escucho. ¿Alguna pregunta que tenga con una de esas? Ok, ask me, Janet. I have a question in a, in a four question. Yes. Is the same? Can you repeat, please? Is sure. The same? Sure. Yeah? Sure. Can you repeat, please? Or can you please repeat? Sure. Okay. It's the same one. Correcto. Es la misma. Okay. Anything else? ¿Algo más? For me, it's all clear, man. Okay. ¿Alguien más? Any questions? Any comments? Teacher. Yes, Alberto. La 3, por favor. En la número 3, usted le está pidiendo a alguien que le deletree o que le diga cómo se escribe la palabra. Dame el ejemplo. Si yo le doy mi correo y hay una palabra en el correo que usted no logra descifrar, para decirme, mire, Francisco, ¿y cómo se deletrea esa palabra X? Entonces usted me va a decir, how do you spell? Ahí me está pidiendo que se le escriba o que se la deletree. En inglés, ¿verdad? Exactly, yeah. Exactly. Ok. Y por esa razón es de que empezamos con el abecedario. Any questions? ¿Estamos bien ahí? Yeah. Yes. Okay. Okay, very good, very good. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente. Ya les envié la imagen donde
nosotros nos presentamos. Entonces, lo que voy a hacer ahorita, voy a ponerlos a trabajar en parejas. Entonces, cuando usted esté trabajando con su pareja, tiene que presentarse. Puede ocupar la imagen que yo le envié como referencia, o si usted quiere meterle algo adicional, pues no hay ningún problema. ¿Estamos bien? Ok. Entonces, okay. Ahorita los voy a dividir, los voy a poner a trabajar en parejas. Yo los voy a estar visitando así para asegurarme de que están haciendo el ejercicio. Solamente es de hablar. Vamos a hacerlos. Tenemos a 17 personas. Vamos a hacer de 2 a 3, 7, de 2 a 3 siempre, 8. Así lo vamos a hacer. Cabalito en parejas. Yes. Excuse me, I have a question. Yes, Janet. The exercise is using the two images? Only the first image. Only the first one. The first, it's okay. Yes, usted va a estar trabajando en pareja y se va a presentar con su compañero o compañera. Okay. Y cuando terminen las preguntas, no quiere decir de que ahí murió la conversación. Haga preguntas adicionales. Can you say the image, please? Sure. Right now, hold on. Vamos a ver dónde es que está esta imagen. ¿La pueden ver ahorita? Yes. Yes. Yeah. Okay. Yes. Entonces, si por alguna razón usted no tiene esta imagen en su chat, tómele una foto ahorita o haga una captura en su computadora para que lo pueda tener. Ok. ¿Estamos bien? Okay. Yes. Here we go. Hello. 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 Okay, so William, this is Glenda. Glenda, this is William. Okay. Okay. Nice to meet you, Glenda. Hi, nice to meet you too. Okay. Well, so teacher, do I have to make my performance? Yes, you can start. Sure. Oh. Just introduce yourself. Introduce yourself. Okay. Okay. Hi, Glenda. It's Caroline. I am 36. How do you say? Repeat for please. 36. 36. 36. Very good. Okay. Hello, my name is Caroline. I am 36 years old. I'm living in Soyapango. I am working in... Se me olvidó otra vez aseguradora. Insurance company. Insurance company. I work insurance company. I am single. Yeah. In my free time, I like TV. Perfect, perfect. Hello, my... I don't know. At the moment. Dulce and Joanna. Yes. Yes. Okay. What is the question you're practicing right now? Are you introducing yourself? ¿Te están presentando? Yes. Yes. Okay. Do you have other questions, additional questions? ¿Tienen más preguntas? ¿Qué clase de preguntas le hace usted a alguien cuando lo conoce por primera vez? ¿El color favorito? Okay, pregúntele en inglés. What is your
favorite color? Yes. My favorite color is purple. And you? My favorite color is a red. Nice. What kind of music do you listen to? I listen rock. English or Spanish? Spanish. Spanish. Okay, good. Déjenme, voy a ir a visitar a otro de sus compañeros. Ya regreso. Okay. Do you like music and TV? TV program? What TV programs like? Okay. Ahora usted pregúnteme algo. A ver si puedo. What TV program like? What TV program like? What TV programs do you like? Do you like? Very good. Very is Johnny Stanley Osorto. I am 33. Yes. 33. Yes. Okay. Gracias. I am live in San Salvador. I am working. Sí, estoy un poquito corto. I work in consultores de tecnología. Okay. Technology consulting. Technology consulting. Very good. Okay. I am. Hello, ladies. Hello, 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 hello. How are you? I'm fine. Good, nice. Did you introduce yourself? No, tuve problemas con la conexión. I had problems with the connection. Yes, I have the problem. But the problem is solved. Yes. Okay, good. Brenda, where do you live, Brenda? I live in San Miguel. Sammy, vamos a ver si Brenda se presentó. Vamos a ver. Sí. Ah, sí, aquí está. Sí, aquí está. Pues sí, está perdonada. Elizabeth también. So you're in San Miguel. Yes. Okay, very good, very good. All your family is in San Miguel? No. My family is... is from San Martin City. In San Salvador? Yes. San Martin. San Martin de. Yes. Okay. And for my mom is in La Union City. Oh, okay. So do you have family in San Martin? Yes. Do you visit your family in San Martin? Sometimes. Sometimes. Okay, good. San Miguel is very hot. Very, very hot. Yep. Are you ready for the carnival? No. Not yet. But the carnival is very good. You don't go? How do you say muchas personas? A lot of people. A lot of people. Okay. So you prefer to stay in your house? Yeah. Good. Good. Nice. Okay. Voy a visitar a otro de sus compañeros. Ya regreso con ustedes. Okay. Bye.
Or you are a special technical special? Engineering. You are engineer? Uh-huh. Engineering. What kind of engineer? Hello, welcome. Thank you. Roxanne, let's see if I have Roxanne here. Oh, okay. I think Roxanne is in the blacklist. No se quiso presentar, Roxana. Aquí los tengo anotados. Yes. Where do you live, Roxanne? You live in San Salvador. San Salvador. What part of San Salvador? Soya City. Oh, good. And where do you work, Roxanne? I work in consultores of technology. Oh, good, good. And your work is in San Salvador too? Yes. Okay, fine, good. Do you have children? Yes. How many children do you have? Two children. Two girls. Oh. Yes. What ages? Ages? Edades. 12 and 8. Yes. Oh, okay. Good, good. Nice. And they are on vacation right now. Excuse me? Your daughters are on vacation right now. Están de vacaciones. Uh-huh. Yeah. Okay, good. Perfect. Bueno, nos vamos a regresar ahorita a la sesión principal. Okay. Es correcto. I trabajo, ¿verdad? Sí, trabajo. I working in school public. In a public school. Public school. Yes. Okay, very good. Yeah. Did you finish your practice? Yeah. Yes. ¿Verdad que no les pasó nada? No. Nothing to fear, man. Yeah. Un poco nervioso. Ajá, los que no les quisieron presentar, ¿verdad que no les pasó nada? No. Ya no habíamos que decir. No tengan miedo. Yeah. It's difficult in the pronunciation. Yes, and that's the reason why you are here. Yo entiendo que hay problemas de pronunciación, de gramática, de comprensión, listening, pero es la razón por la que están acá. Así que no tenga miedo, equivóquese las veces que sean necesario, que equivocándonos es como vamos a aprender. Sí. Some pointers. Number one, INSAFOR los evalúa según el número de veces que usted se conecta y también tiene que estar haciendo las tareas que hay en la plataforma. Entonces, esas dos cuestiones no las vaya a descuidar. Cada vez que usted pueda, conéctese. Yo sé de que hay ocasiones que en el trabajo, pues, o llegan tarde, o hay mucho tráfico, o sucede algo inesperado, está bien. Pero cada vez que usted pueda conectarse, hágalo. Y aquí en la sesión vamos a tratar los temas que están en la plataforma. Entonces, en la plataforma es solamente usted y la plataforma. Aquí lo que hacemos, tratamos los temas en vivo. Por si hay algo que usted por haber razón no entiende, aquí le aclaramos las dudas para cuando usted esté solito o solita en la máquina, pues lo puede hacer sin ningún problema. Okay. Do you have any questions? Yes.
¿Tienen preguntas? Yes, I have a question. Ask me, please. En Spanish. Okay. En la mañana yo me metí allí a ver el material. Entonces, no me queda claro el uso de la plataforma porque vi el primer ejercicio y luego me manda al YouTube y luego se me mete la plataforma. Y bueno, no me dice hacer nada más que solo repetir, leer, no sé, llenar un formulario, algún evaluado que para ir dejando registro, porque así como lo vi en la mañana, no dejé ningún registro. Sí, aparentemente no deja ningún registro, pero sí queda guardada su visita. ¿Me explico? Así como antes que se me olvide, si por A o B razón hay un día que usted no puede conectarse, acuérdese que hay un canal en YouTube donde usted puede acceder a la sesión del día. Entonces, por A o B razón, usted estuvo ausente, vaya hacia el canal de YouTube y ahí va a ver la sesión para que no se vaya quedando atrás. Ok. Good. Yep. Thank you. Any other questions? Yo de hecho estuve trabajando, me metí a ver el material y a mí sí me iba apareciendo un chequecito cada vez que iba pasando las etapas. Exactly, exactly. De hecho aparece lectura, aparece video y aparece formulario donde uno puede ir llenando sus tareas. Exactly, exactly. Ah. Entonces, no entré. Entonces, lo recomendable es que usted visite la plataforma de manera diaria. A la hora de que la plataforma le asigne tareas, lo más indicado es que no la deje más de una semana. Es decir, cada sábado usted asegúrese de que ha respondido lo que le han pedido. O todos los viernes o todos los domingos, cada quien sabe cómo lleva su tiempo. Pero sí, no lo deje más de una semana porque se le puede ir acumulando y pues no queremos que eso vaya a ser un problema después para usted. Okay. Any other questions before we go to sleep? Well, not by now. ¿Alguna pregunta antes de que vayan a dormirse? ¿Algunos a despiernarse? Yes. Tengo una pregunta. A comer. A comer, ok. Yes, take my dinner. Yes, I dinner. A ver, ¿quién me iba a preguntar algo? Somebody had a question. Yo. Yes, Brenda. Por ejemplo, yo el día de mañana no me podría conectar porque voy para un lugar donde no hay red. Ok. Entonces, pero por ratitos en el día, por ejemplo, en el día se puede agarrar señal en ciertas zonas. Entonces yo podría ver en YouTube así como dice el... Sí, sí. El nosotros a diario, es decir, esta sesión yo la tengo que subir al canal mañana. Para toda aquella persona que estuvo ausente hoy por alguna razón, lo puede ver mañana. En el caso suyo de que va a estar ausente mañana, el día miércoles métase al canal y ahí va a estar ya el video. ¿A partir de qué hora se puede ver el video? Quiero ver, yo regreso mañana como al mediodía. Digamos que al mediodía ya está la sesión del día anterior. Okay. Yes. La otra pregunta, en la plataforma, no hay definido cuánto hay que avanzar diario. No necesariamente diario, pero tal como decía William, a medida que usted va cubriendo las actividades, le va apareciendo un chequecito en verde. Ahí le está dando el pase, por decir así, para que continúe. Para lo siguiente. Ah, okay. Yo gracias, lo acabo de verificar. Acabo de verificar las dos lecciones que están checadas. Ok, very good, nice. Any other questions? ¿Más preguntas? Otra pregunta. Yes, Katia. Sí, es cierto. Hoy estuve en la plataforma. Cada vez que uno avanza aparece un chequecito en verde. Pero también hay otra opción donde le dice marcar,
pero también si uno lo presiona, se puede desmarcar. ¿Qué significa eso? No sé exactamente a qué se refiere ahí, Katia. Después de hacer una... Es como una marcación que está muy abajo de los chequecitos. Ok, déjeme reviso bien para ver a qué se está refiriendo. Ok. Yes. ¿Alguna otra pregunta? Si en el transcurso, entre ahorita y mañana que nos vamos a conectar, se le viene otra pregunta, anótela para cuando nos conectemos, usted me pueda consultar. Yo solo quería consultar sobre el grupo de WhatsApp. Sí. Ok, a su correo, al correo de todos, les ha llegado la información de todo el curso, incluyendo un link que usted al darle clic ahí, si su computadora ya tiene WhatsApp instalado, pues ahí lo va a hacer. Y si no, lo puede hacer desde su teléfono, solamente le da link y automáticamente aparece usted ya como miembro del grupo del chat. Ok, gracias. Ok. Yeah. Ok. All right. So, ya no les interrumpo, ya no les quiero quitar más sus sueños, su cena. Good. Y pues dice que yeah. su esposa lo están esperando, así que antes que le empiecen a hacer caras, vayan a dormirse ya con ellos. Hey, okay. 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 Good night. Bye. 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 Thank you. See you later.